Muy sorprendido y un tanto molesto se encuentra el diputado local con licencia y ex candidato a la alcaldía de Tepic, Pablo Montoya de la Rosa, por la actitud asumida por la propia presidencia del Poder Legislativo, y es que sin dar razones con peso jurídico, le han impedido regresar a su curul y al trabajo legislativo, luego de no verse favorecido con el voto ciudadano. Nosotros metimos nuestra petición al Congreso, es una decisión personal, que no requiere autorización de nadie, simplemente como diputado uno tiene el derecho de solicitar licencia y el derecho también de regresar al Congreso, y así lo establece el marco jurídico local del Congreso, y nosotros desde el día 4 metimos nuestro documento informando al Congreso de nuestro reingreso, sin embargo no ha habido ningún pronunciamiento por parte de la Comisión de Gobierno Legislativo. De los motivos que impiden su reingreso al Congreso local dijo: sí, se me dijo de manera extraoficial que había un amparo que había promovido mi suplente, algo nunca antes visto, ¿verdad? Que una suplente solicite amparo para quedarse en una diputación de la cual no es titular, de la cual no fue electa, fue electo el titular en este caso, y sin embargo el juez le negó, también sé extraoficialmente el juez le negó ese punto de tener mi reingreso, porque no puede hacerlo ninguna autoridad. Sin embargo, la Comisión de Gobierno Legislativo ha pospuesto dictaminar mi reingreso. E hizo el siguiente llamado al presidente del Poder Legislativo, Manuel Narváez Robles. Y a mí me parece extraño y sobre todo me parece pues que una institución que es la responsable de elaborar el marco jurídico, de hacer las leyes que nos permiten vivir en convivencia como sociedad, esa autoridad no esté respetando la ley, no esté respetando el marco jurídico, y yo quiero hacerle un llamado al doctor Manuel Narváez, presidente de la Comisión de Gobierno, pues a que se sujete el marco jurídico y a que respete la ley, ¿verdad? Al cuestionar al parlamentario con licencia, si con esta postura de evitar su regreso a su curul, podría estar influyendo el hecho o la determinación de haber abandonado las filas del PRI para ingresar a las del PRD, así contestó. No lo sé, pero yo creo que cada quien hace uso del ejercicio de su libertad y de su pertenencia, ¿verdad? Y creo que cada quien es responsable de sus actos, ¿verdad? Por eso, pues yo asumo con responsabilidad mis actos y creo que también el Congreso debiera ser respetuoso de eso, de las decisiones que cada uno de los integrantes tomamos en su momento, ya sea en una votación para definir una ley o en una decisión personal el solicitar licencia y luego pedir el reingreso, ¿verdad? Y agregó: bueno, nosotros vamos a recurrir a las instancias jurídicas que corresponden para pedirle al Congreso que se sujete al marco jurídico que debe de respetar, ¿verdad? Nosotros tenemos todo el derecho de reincorporarnos, ¿verdad? A nuestra función como legisladores. Aquí también se está lesionando y hay un acto de interés público porque mis representados están sin representante en el Congreso, ¿verdad? Y creo que también hay una afectación ahí a una parte importante de los electores, ¿verdad?